En casa de gobierno fueron presentadas 40.000 firmas pidiendo que el gobernador Juan Mansur no acepte la renuncia del juez Francisco Pisa para que este último pudiera enfrentar un juicio político por su implicación en el desarrollo del caso de Paola Tacacho. El legislador José María Canelada y Amelia Campos, amiga y compañera de Paola, realizaron la presentación formal. Venimos a hacerle saber al gobernador que no somos un puñado de tucumanos los que le estamos pidiendo que no acepte la renuncia del juez Pisa, sino que hay miles de tucumanos que se han manifestado. Justamente lo que ustedes ven en mis manos son más de 40.000 firmas a través de los petitorios digitales que hemos lanzado y que representan sin duda el sentir de un tucumán que está cansado de la inseguridad, que está cansado de la impunidad y que le reclama a su máximo mandatario que no encubra a este juez. Queremos que, como lo establece la normativa vigente, este juez sea sometido a un jury de enjuiciamiento. A que este juez se vaya con un premio realmente sería una segunda aberración. La ciudadanía tucumana está acompañando, está choqueada, está muy dolida, que teníamos que hacer algo, somos educadoras, somos formadoras de futuros ciudadanos y nos hemos sentido que teníamos que comprometernos con esto. Y son firmas de todas las provincias del país, incluso de otros países que están llegando. Respetamos las instituciones, acudimos a él como el jefe de la provincia de Tucumán, como la máxima autoridad de la provincia de Tucumán. Y yo recuerdo que él se pronunció en contra del linchamiento que hubo recientemente de un delincuente. Esta vez nosotros acudimos a las instituciones como corresponde. Estamos procediendo como corresponde y esperamos que él también responda y proceda como toda la sociedad está esperando.